Buenos días, niñas. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días a todas. Permítanme. En el cuarto de esta. Ok, chicas, vamos ubicándonos en la página 86 y página 87 de su libro. El día de hoy lo que vamos a tener es como un repaso prácticamente de lo que hemos visto, de algunos temas que hemos visto. Ok. A ver, si ustedes se fijan, dice review 12, review número 12. Check what you know. Este what you know es sobre qué es lo que usted, de los temas que hemos visto anteriormente y más que todo, si los manejamos todavía, nos acordamos o no. Vamos a trabajar la actividad número 1. Dice, choose and underline the current form of the future perfect tense to complete the sentence. Acuérdense cuál era la estructura de future tense, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Decía, Francisco won't be in Salvador next month. Y aparece una línea. He, by them. Y aparecen tres opciones. We have come back, or we have coming back. Come, came, and coming. ¿Cuál de todas de las tres es la correcta? Entonces, usted la va a ir subrayando. Son F. Vayan haciéndolo ahorita. En el caso de Diana, yo solo voy a dar las oraciones. Usted tiene que escribirlas como en futuro continuo, ¿ok? El futuro perfecto, perdón. Es que la actividad dice, Diana. Usted lo va a hacer diferente. Complete the sentences using future perfect. Ajá, ¿y cuál era el futuro perfecto? El futuro perfecto está en la página 82, que era el sujeto, will, forma positiva, won't, en forma negativa, have, past participle del verbo y la otra información. ¿Ok? Entonces, estas son fórmulas que tienen que aprendérselas. Future perfect. Dice, subject. Recordemos que el subject es he, she, it, we, you, they. Will, forma positiva. Want, en forma negativa. Más have. Más past participle. El past participle de los verbos. Eso, y ustedes ya tienen que sabérsela porque yo se les había dado el ¿cómo se llama? La lista, una lista de verbos les había entregado. Entonces, dice Francisco won't be in Salvador next month. He, una línea, by them. Aquí le voy a poner el verbo. Directamente le voy a poner el verbo en participio, ¿ok? Para que usted solo haga la estructura. Número in about a year. Okay.
Ok, son F de Ana. Son 6 oraciones. Le voy a dar 2 minutos más y comenzamos, ¿ok? Diana, active cámara. Buenos días, profesora. Soy el hermano de Ana. Fíjese que estoy utilizando la... Yo estoy utilizando la laptop ahorita, pero Ana está aquí. Es que estoy haciendo algo del trabajo muy urgente que me pidieron, pero eso tengo... Ok, está bien. Apaga la computadora, yo. La cámara. Pero Ana está aquí. Okay. Ya se la voy a entregar yo. Gracias. A usted. ¿Terminaron, niños? ¿El resto? ¿Solo cabecean? Sí, no, sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ir hablando la... Vamos a ir leyendo. A quien le vaya preguntando va a ir leyendo, ¿ok? Ok. La primera la voy a hacer yo. Dice, Francisco won't be in Salvador next month. He... Ustedes iban a escribir aquí. He will have come back by them. Ok, esa es la primerita. La segunda, vamos a ver si se ayúdeme. In about a year, Rodriguez family won't be living in the same house. Same. Living in the same house. Ajá. They, ¿cómo se dice eso, profe? La tercera, que dice will have left, pero es que no sé cómo se dice esta, que lleva FT, left. A left. Ajá. La segunda, ¿verdad? Sí, la segunda. They left. By them. By them. Ajá, muy bien. By them. Entonces ahí sería, will, muy bien, will have left. Ahí está, we have left by them. Excelente. Vamos con la letra C, Nicole. La C. Gloria won't be working at 6 o'clock. She... She will have going home. Ajá, excelente. By ten. By them. Okay. Okay, exactamente. Sería will. It will have gone home. Ahí está. We'll have gone home. Excelente. La letra D. Katie, ayúdeme. Otra vez. Samuel gonna be sweeping. Sweeping. No sé, profe. Sweeping. ¿Cómo? Sweeping. Sweeping. Ajá, ahí. The garage. Garage. Garage.
garage. Garage. Garage. Tomorrow with. We'll have with I. Ok, ¿cuáles son las tres opciones? ¿La primera, la segunda, la tercera? La segunda, la primera. La primera, ajá. We'll have swept it. Ok. Ok, permítame un momentito. Deme un chance. Okay, aquí, permítame. He will have, we have swept it. Excelente. Ahora, la letra E, vamos con Stephanie. Ya le miré la cara, Stephanie. No, eso es casi, no entiendo mucho, pero bueno. La E, ¿verdad? La E. Fred want. Uh-huh. Want. Fred want be driving. 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 The same. Car. The same car. And your pro for now. Sí. Y yo puse la primera vez. Okay, had no puede ser porque recordemos que es presente, es futuro, es lo que estamos viendo es futuro perfecto. Entonces sería with have, la estructura ahí tiene que aprenderse esa estructura, Stephanie. Ah. Okay. Okay. Si aprenden esa estructura van a poder hacer cualquier oración. Sería will have sold it. Él va a vender ese carro. O él venderá ese carro. ¿Ok? La última, María José. Karina won't be asleep at 18 o'clock in the morning. Digo. In the morning. Sí. She, y la última es que yo no puedo pronunciar esa, will have. Gotten. Gotten. Esa got T se convierte en R, ajá. Gotten up. Up. Ajá, muy bien. We are the champion, my friends. We'll have. Oh, Dios. We have gotten up. Excelente. Entonces, cuando son oraciones en futuro perfecto, usted lo que tiene que procurar y saberse es la estructura. ¿Y cuál es la estructura? Esto. Esto que está aquí en azul. Miren, esto. Hasta en otro color lo voy a poner. Lo voy a poner como en rojo para que... Esta estructura de cada tiempo, usted lo que debe de ponerse es la estructura. Otra cosa, para el examen, ¿se acuerdan que en Classroom, hasta voy a dejar de compartir, ¿se acuerdan que en Classroom ya usted le había subido una hoja para una tarea y que era de pasado perfecto? Una oración, una lista de verbos en pasado perfecto. Si no se acuerdan, se lo voy a buscarla ahorita en Classroom. Ok, aquí tengo el Classroom de ustedes. Si no me equivoco, está para Past Perfect, este.
conjugaciones, no, no está en esta. Vamos a ver pasado, pasado perfecto. Ok. Pero yo se les había compartido. La cosa va a ser buscarla. Past perfect continuous, future review, past perfect continuous, past perfect, pasado perfecto. Vamos a ver, have you ever. Have you ever. Bueno, la voy a buscar bien y le voy a recordar dónde está. Esa hoja, hijas mías, es sobre diferentes. ¿Cómo se llama? Diferentes. No, tendría que buscarla bien para. Pero sí, era una página que yo les había dado a ustedes sobre utilizar. Los verbos en pasado perfecto, ¿se acuerdan que era, estaban en tres? Veníamos, tenía lo que es una columna de verbos en presente, otros verbos en pasado y past participle de los verbos. Yo les dije, esa de past participle lo van a ocupar, ténganla ahí siempre para que hagan actividad del libro. Bueno, desde ahorita les voy diciendo que esa hoja van a tener que estudiársela, porque muchos de esos verbos les van a venir para el examen. Recuerden, solo le dan hace falta la otra semana yo les voy a dando los temas que van a estudiar para el examen. Y a la siguiente estaríamos entrando a exámenes. Ya solo nos queda una semana más de contenido, prácticamente. Y en sí, lo que estoy haciendo yo con ustedes, haciendo review, porque ya contenido con ustedes en sí ya lo terminé. Entonces, vamos a ver qué tanto andamos. Ok. Vamos a la siguiente actividad. La actividad 2 dice: fill in the blanks using the future perfect. Use the verbs in parentheses. Future perfect. Futuro perfecto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Lo mismo que han estado usando. Lo mismo que han hecho en la primera actividad, lo que van a hacer en la actividad 2, con la única diferencia que usted debe describir el futuro de los verbos que aparecen en paréntesis. Por ejemplo, se lo voy a escribir aquí. Tenemos, el primero dice, Jimmy won't have to write a letter to his parents next month. His sister Lucia. Ahí, y el verbo que dice, le aparece una línea y luego dice, one by them. Y el verbo es write. Ok, past participle de write es written. Written. Ahí está. El past participle dice to graduate, el segundo. El past participle de esto sería graduated. Es un verbo regular. Okay, to graduated. Solo le van a agregar la D. Y le eliminan el to. Ahora vamos con el siguiente. El past participle de take. Taken. Solo le agregan la N. Past participle de do. Done. Y el past participle de. Bueno, se repite el do. The make, made. ¿Ok? Ahí están. Todos estos son los participios que ustedes van a utilizar. Entonces, ahora usted ya puede venir y hacer las oraciones. Se recuerda la estructura siempre. Profe, mande. En esa ya no utilizaríamos el will, ¿verdad? Sino el wants. Depende si está positiva, pues positiva. Si está negativa, negativa. Recuerden que el wants solo es para algo negativo, siempre en futuro. Pero que yo leí, ninguna va negativa, todas van positivas. Siempre van a escribir después del sujeto, el sujeto ya se los está dando. El will, have y el past participle de cada uno de estos verbos.
Ok, esas son la letra D con la S, repite. Entonces, solo van a hacer lo mismo que escribir en la D, la, van a hacer la E. Dos minutos más y comenzamos. ¿Ya están listas? ¿Sí? Vamos a ver. Primera, his sister, Lucía, y el verbo es write. Nicole, léala. His sister, Lucía, will have written a one by ten. By them. Baby is by. Ajá, es como decir bye, normal, ¿verdad? Bye, ok. La segunda, la letra B. Vamos, Stephanie. Stephanie. Sí, ya pasa. No voy a hacer. Ajá. Lo empiezo a leer desde el inicio. Sí. No, desde ahí la oración. He. Ajá. He. Leo eso en tu país. No, eso no es necesidad. La oración completa. Yo puse. He, we have graduated. ¿Cómo se pronuncia? Graduated. He, we graduated. Be, he, we have graduated. ¿Así Stephanie lo puso? ¿Lo que escribió? Sí, ay, ya sí. Me pegó lo de ustedes. De poner. Ahí. Bueno, esa es la respuesta, correcto. La anterior, dice Lucía, we have written. Written, written by them. Ahí está. Diana, la letra C. Ana. ¿Diana? A mí me dijo. Sí, a usted, ¿qué otra Diana tengo? Sí, la letra C, Diana. Ayúdenme a leerla. ¿Cómo sería, cuál sería la respuesta? A mí me dijo Miss. Sí, mi amor, a usted. Hoy, Diana. Pero yo no lo he hecho. Yo mismo.
la estructura, eso no importa, es la estructura. ¿Qué va a colocar ahí? Vamos a ver. ¿Qué va a escribir? We'll have. Ya aquí todavía le está dando todo, ¿ve? Sí, que tengo problemas con internet. Mira, me trago, ¿ve? Ok. We'll have taken. We'll have taken it out by then. Ok. La siguiente, Kate, ayúdeme. Antonio. ¿Leo toda la oración o solo la respuesta, profe? Solo la respuesta, Antonio. We had do, todo. Do, done. We have done. Done it by them. Ok. Uh-huh. La siguiente, la letra es lo mismo. Lo único que las dos oraciones están repetidas. La letra F dice Fred y tenemos make. Es la misma estructura. Will have making it by them. Eso es todo lo que van a hacer. Ahí está. Para poder trabajar en futuro perfecto, usted debe de saberse lo que son esos verbos, ¿verdad? Por eso les digo, estúdiense los verbos de la lista que les di, que les compartí en Classroom, estúdiensela, porque muchos de esos verbos les van a venir para el examen, y yo ahí en el examen no les puedo decir, ok, el de do is done, el de take is taken. También estúdiense lo que aparecen en el libro, porque eso es del libro y de la paginita esa, son los verbos que yo voy a sacar para hacer el examen, que puedan contestar. Bueno, después vamos otra vez. Entonces solo le ponen la N. No la más. Sí. Make, the make. Perdón, es made. Lo siento, es made. Estoy con otra cosa, es made. Sí, gracias. Gracias, Katie. Aquí yo las había escrito. Make, ¿quién es en pasado? Y made es en la siguiente. Ya no se está entrando por otro dispositivo. Ah, sí, cuando mi hermano no me daba la laptop, pero no nace, te me va a salir ahorita. O sea, que hacer el otro, pues, porque igual ya lo había aceptado, qué raro, dije. Yo pensé que estaba usando esta para video y el otro dispositivo para audio. Que salga el otro. Bueno, listo, vamos con la siguiente actividad. Actividad 3. Complete the sentences. Use the future perfect o future perfect continuous. Use the verb in the parentheses. Acuérdense que cuando utilizamos, tenemos dos estructuras, ¿verdad? Future perfect es esta y future perfect tense. Y future continuous. Ahora, el future continuous. El futuro continuous es cuando utilizamos nuestro subject. Plus will o want de forma negativa más have más been más el verbo the verb ing. Por ejemplo, si yo quiero hacer estas oraciones a futuro continuo, will have been, y el verbo es write, en siempre presente, pero sería ing. Will have been writing, miren, en futuro continuo. Will have been writing, mi sujeto, Lucía, will have been, y el verbo terminado en ing. Ahora, en futuro continuo, mande. Entonces siempre le agregamos been. En futuro continuo, sí. Aquí está. Le van a agregar el been. Y el verbo ya no es en pasado participativo, sino que es el verbo en presente terminado en ing. Son estos negros que aparecen aquí. ¿Ok? Ahora, la segunda. Vamos a pasar también al futuro perfecto. Will have been. Que no sería graduator, sino que sería, borro la E y escribo ING. Graduating.
La misma la segunda, will have been taking. ING, taking. Will have been. Ya no es done. Que sería doing. ING. Will have been made. Sería making. Ahí está, miren. Todas esas de pasado, de futuro perfecto, las pasé a futuro continuo. Agregué el be y el verbo terminado en ing. Ahora, lo que van a hacer ustedes, la actividad que aparece aquí y dice, complete the sentences. Vamos a ver, actividad 3. Complete the sentences using the future perfect. The future perfect or the future continuous. Use the verb in parentheses. Ahí están los verbos en paréntesis. Ah. Entonces vayan haciéndolo ustedes. Recuerde, el futuro perfecto está en la página 82 y el futuro perfecto continuo está en la página 84. El futuro perfecto lo vamos a hablar sobre actividades o eventos que van a ser completados en un tiempo particular en el futuro. Se van a completar en el futuro. Lo van a hacer en el futuro. Actividades en el futuro. Ahora, el futuro continuo son para identificar actividades que todavía están en proceso desde ahorita hasta el futuro. ¿Ok? Que usted la va desarrollando poco a poco en el futuro. Y es el continuo, que ahorita lo va a ir haciendo y va a seguir estudiando. Por ejemplo, una actividad que usted está estudiando, y usted sigue estudiando porque va a ir a la universidad, luego va a sacar su diplomado y así sucesivamente. Ahora, y una actividad de futuro perfecto, es que usted tiene planeado hacer un viaje en diciembre, por ejemplo, un futuro, y solo va a viajar en diciembre, de ahí después ya no va a volver a viajar.
vamos haciendo la primera. Solo son... Voy a escribir dos más, pero vamos haciendo la primera. Dice, I'm sorry, I can't wait for you. Lo siento, no puedo esperar por ti. I, el verbo es eat. By the time you get home. Entonces, ella no puede esperar. Aquí va a ser presente, es futuro perfecto. I will... I will have eaten by the time you get home. Lo siento, le dice. Yo voy a esperar, o yo esperaré para el, cuando tú llegues a casa. Lo siento, no puedo esperarte. Yo habré comido para el tiempo que tú llegues a casa, lo que le quiera entender. La segunda, I can't wait until the weekend to see the movie. No me puedo esperar que el fin de semana, hasta el fin de semana para ver la película. I, pero otra vez. I will have seen. I will have seen by then. Ella no se puede esperar para el fin de semana para ver la película. Ella dice, ya la habré visto para entonces. O sea que ella va a buscar otro medio para ver la película. Hasta ahorita vamos todas en futuro perfecto. La tercera. Test. I'm so nervous because tomorrow by now, mañana a esta hora, estoy muy nerviosa porque mañana a esta hora, will have taken my test. Habré tenido mi examen. Ok. Will have taken, habré tenido mi examen. Vamos con la letra D. This time tomorrow, at this time tomorrow, I... Profe, esos verbos no se le tienen que poner ING. No a todas, porque recuerden que estamos viendo entre futuro perfecto y futuro perfecto continuo. O sea, estamos desviando la situación. Hasta el momento, las tres van con futuro perfecto. Dice, at this time tomorrow... I study for 2 hours. Ok, ahora fíjense la situación aquí. A esta hora de la mañana, a esta hora mañana, yo por 2 horas, o sea que desde ayer va a estar estudiando. Entonces aquí ya no sería perfecto. Futuro perfecto, sino que sería futuro continuo. Entonces aquí sí sería I will have been studying for 2 hours.
Fíjense cuál es la diferencia en español. Cuando nosotros utilizamos futuro perfecto, estamos diciendo lo habré visto, habré hecho tal cosa en el futuro. Ahora, en el cuando es futuro continuo, habré estado, habré hecho o habré estado, ¿ok? Es la diferencia que cuando hablamos de futuro perfecto, es algo que usted va a terminar en el futuro. Porque dentro de 2 semanas va a terminar algo. Ahora, con futuro perfecto, es una actividad que va a seguir haciéndola desde este momento hasta llegar al viernes, por ejemplo. Vaya, usted puede decir, el viernes terminaré de estudiar. Ese es futuro perfecto. Pero si usted dice, el viernes a esta hora, o sea que a las 10 de la mañana, el viernes a esta hora, voy a terminar de estudiar. Significa que lo que es hoy va a estudiar, mañana jueves también, y el viernes terminará. Esa es la diferencia entre futuro perfecto y futuro perfecto continuo. Es un poquito complicado, la verdad. Eso solo está es bien meticuloso al inicio. Ok, usted lo importante cada tiempo, yo no le puedo poner acá, miren la diferencia entre futuro perfecto y futuro perfecto continuo en un solo contexto. Así como ejercicios como esto, no les lo voy a poner, que sean dos, que identifiquen dos tiempos en un solo. Lo que sí le voy a necesitar de ustedes, que estudien bastante, son las estructuras, por favor. ¿Ok? ¿Qué, cuál es la estructura de futuro perfecto, estructura de futuro perfecto continuo, estructura de pasado perfecto, todos esos, de los temas que les diga. ¿Por qué motivo? Porque si usted no se sabe la estructura para un tiempo, usted no va a poder. Y también es importante que, por favor, se estudien los verbos, la lista de verbos, también estudienla. La última dice, she read. She read. Directamente le voy a dar la respuesta ya. Will have read. The letter. By the time I get home. Ahí. Entonces ya saben, ejercicios así como la actividad 3 que van a utilizar, identificar oraciones en futuro perfecto continuo, o de presente perfecto o presente perfecto continuo, dos tiempos en un solo, no les voy a poner actividades así, sino que simplemente identifique, escriba oraciones en pasado, o un cuadro donde aparezcan, verbos, si usted me diga cuál es el past participio de esto, cuál es el past participio de este otro verbo, y así sucesivamente, porque los van a ocupar bastante. Dice, complete the article with a future perfect or future perfect continuous form of the verbs in parentheses. Lo mismo. By end of the year, Pamela and Jessica have been working as a personal time consult for 5 years. Tired of disorganization at home, Pam and Jessica developed a system that worked so well that they start teaching it to others. Directamente vamos a escribir la respuesta. By now, hundreds of people this is complete. Ahí van a escribir, we have completed the seminars and this efficient sister luego ahí en la otra línea, we'll have helped,
Este es futuro perfecto. We have helped them. Los habrá ayudado. Los habrá ayudado a ellos completamente. Completely. Completely by December. By December, I personally will have been using, yo habré estado usando their system for 2 years. Their system for 2 years. Ahí está. Entonces está hablando de dos muchachitas que ellos crearon un sistema para prácticamente, es un sistema que desarrollado para organización. Ellas eran muy desorganizadas, entonces decidieron crear esta como aplicación, este sistema. Y pues esta persona que está leyendo esto dice que él en diciembre va a cumplir 2 años de estar usando este sistema. Lo mira muy completo. Complete the following sentences with the future perfect continuous. Ok, la actividad 5. Future perfect continuous. Ahí todas van con futuro perfecto continuo. Ya saben la estructura cuál es. Tenemos. Will, won't, have been. Y el verbo ing. Y ahí el verbo se lo da entre paréntesis. Ok, wait, work. Work, study, and travel. How long, my friends. Ok, vamos trabajando en eso, por favor. Espérenme, Diana, ya le tomo foto a esto. Permítame, Diana. Ahí está, Diana, para que lo pueda copiar. Es esta actividad, esta imagen. Obviamente le borré la respuesta. Pero... Vamos, Diana. Words in parentheses completely along with the prop here used for the prop of the continuum.
Ya las hicieron todas. ¿Sí? Ok. Ay, denme un chance. Ok, vamos a ver. Vamos a ir leyendo y simple y sencillamente usted me va dando la respuesta. La primera dice, where on earth is Thomas? I'm tired of waiting of him. Some we, el verbo es wait, y dice there, we're here for an hour. Sí, sí, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí, sí? Me dijo, profe. A usted, mi amor. Vamos con la primera, la respuesta de la primera. Will have been waiting, creo que se dice. Waiting, I will have been waiting, waiting, exactamente. Ajá, y aquí está el verbo, waiting, exactamente. La segunda, vamos a ver, María José. In about a week, I'll... here for a year. María? Oye, María. Se me fue María. Vamos a ver. Isis. Nicole? We'll have been working. Exactamente. We'll have been working. Stephanie. Letra C. By this time, next week, I... Profe, yo igual puse eso. Will have been working. Pero... Sí, así es. ¿Cómo, mi amor? Así es, ¿verdad? Es que sí, porque es lo mismo, sí. Lo, estas tres es lo mismo, porque dice work, work, work. Pero eso se me hacía raro. By this time, next week, I will have been working here for a year. Que mañana a esta hora, no, by this time, mañana, dice, la siguiente semana, para la siguiente semana, yo tendré o yo estaré teniendo un año de estar trabajando aquí. O sea, que sigue todavía la actividad. Vamos a la siguiente, la letra D, ¿saben qué es lo mío? How long, algo que es how long. Creo que es la letra D en forma de pregunta. Will you have been working? Creo que cambia. Will you have been working? Porque es en forma de pregunta. Here at the end of the year. Permítanme. Entonces, en la letra D, lo único que va a cambiar es en la forma que es de pregunta. How long will you have been working here at the end of the year? Es lo único que cambia, es la estructura. Porque recuerden que antes, acá arriba colocamos, ya teníamos el sujeto, I will have been working. Y luego que aquí colocamos will primero, luego el sujeto, you. La letra E, María José. My friends. My friends will be half studying. Starting. Esta D y Y se convierte como una R. Starting. Muy bien. Starting at school by the end of the school year. La letra F. My parents travel sería I will have been traveling le agregamos ing around the world this time next year. Mis padres
estarán viajando alrededor del mundo para el siguiente año. La única que van a terminar de hacer también es la actividad 7. Dice, write famous sentences about possible events of your own using the future perfect continuous. Eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿ok? Eso ya de ustedes, ¿qué eventos futuros creen ustedes que van a tener? Pero es con futuro continuo, o sea, que van a empezar desde ahorita y van a seguir haciéndolo en el futuro. Está, por ejemplo, estudiando. Van a seguir, no sé, viajando, no sé, cosas que están haciendo ahorita, o jugando fútbol, o haciendo, aprendiendo cocina, no sé, esto ya depende de cada uno de ustedes. ¿Ok? Bien, miren, niñas, el día de hoy, más que todo, fue como repaso de dos temas, futuro y futuro continuo, ¿verdad? Van a trabajar, déjenme ver, van a trabajar la página 94 y página 95. ¿Se acuerdan cuando miramos either, neither, cuando miramos so and to también? Bueno, esa la van a trabajar también. Es repaso. ¿Ok? Y esta, solo van a, y esta la van a trabajar para el día, hoy es miércoles, para el lunes. El lunes la van a tener que estar mandando al mediodía. Ok, la otra semana lo que vamos a hacer va a ser como un pequeño, yo les voy a decir qué temas vienen ya para examen, ¿verdad? Y vamos a hacer como un pequeño repaso de los temas que hemos visto para ver cómo andamos y que les ayude, porque ya solo tenemos la otra semana y ya contenido está así, contenido no, entonces no se lo vayan a perder la otra semana para que si tienen dudas de ciertos temas o algo, también por favor váyanse estudiando, la otra semana también la vamos a ocupar, la hojita que les dije que se les había dado de en... que estaba en Classroom, voy a buscarla, ustedes también búsquenla, yo sé que se las coloqué como archivo adjunto en una tarea, pero no me acuerdo ahorita en qué tarea es, pero la vamos a buscar, ustedes saben cuál es, ¿verdad? ¿Verdad que más que todo cuando miramos presente perfecto? Bueno, entonces... Profesor, que salían unas letras de colores, una roja, una azul y una verde, una color... Exactamente, esa. Yo le tomé captura. Esa, yo sé la... Bueno, para igual, estudiar. Si no, pues entonces yo me voy a comprar. Bueno, entonces esa necesito que la estén estudiando. Si voy a buscarla y si no la voy a encontrar, entonces le voy a escribir a usted, Nicole, para que me la mande, ¿ok? Volverla a subir. Bueno, entonces por el día de hoy esto ha sido todo. No puedo darles más contenido al momento porque entonces nos quedaríamos sin cuarto parcial. Tampoco es la idea, ¿verdad? Entonces nos miraríamos la siguiente semana. Hoy van a subir a Classroom lo que es la página 86 y página 87. Solo trabajen la actividad 7. La actividad 6 no, solo trabajen la actividad 7. Y de tarea, para el día lunes les queda la página 94 y página 95. ¿Ok? Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos. Cuídense, pórtense bien. Adiós. Vemos, profe. Bye. Adiós. Bye. Take care. See you. Solo cuando se van es que dicen bye. La única palabra que hablan en inglés. Vemos, cuídense.